Iniciamos con el Ministerio de Finanzas, quien prepara la petición de 3.500 millones de quetzales en bonos para pagar la deuda de arrastre en la infraestructura pública. Este es el movimiento previsto luego de la aprobación ayer del presupuesto de 67.000 millones de quetzales para el próximo año. Si ya pasó el presupuesto, ahora el oficialismo y el Ejecutivo buscan aprobar los bonos del Tesoro. 3.500 millones de quetzales es la cantidad que Finanzas solicitará al Congreso. Sin embargo, la brasa caliente del Ejecutivo es determinar la distribución de los recursos proveniente de la colocación de los bonos. Ahorita estamos trabajando en los dictámenes. Yo creo que la otra semana lo podría ver la Junta Monetaria. Y a partir de esa fecha, en cualquier momento, se podrían enviar 3.500 millones. ¿Y cómo va a ser la distribución? Porque se había hablado con la esa distribución todavía estamos analizándola por los efectos de los documentos que tienen que entregar. Cada ministerio y el FONAPAS tendrán que entregar sus auditorías. Extraoficialmente se manejan cifras de hasta 2.800 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones y 700 para FONAPAS. Estos recursos estarían destinados al pago de la deuda flotante. Y es que un día después de la aprobación del presupuesto, las críticas hacia el ejercicio fiscal del 2013 no cesan. Encuentro por Guatemala señaló que en el proyecto se encuentran 1.500 millones de quetzales destinados a organizaciones no gubernamentales. En corrido se escucha que hay diputados que tienen ONGs. Yo no le puedo afirmar eso, tampoco lo puedo negar. Lo que sí le digo es que Si decían que tenían los votos para aprobar la urgencia nacional ayer, los hubieran tenido la otra semana y hubiera habido un periodo más amplio de socialización del proyecto de presupuesto. La cifra que nosotros estamos viendo de la variación de lo que nosotros presentamos al Congreso de la República está en 183, 184 millones. Ese es el cambio. No los hemos visto. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina.